Seguimos en el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, en esta ocasión con la doctora Ivonne Torres. Ella es investigadora de la Universidad de Panamá e investigadora adjunta de Indicasat IP. Bienvenida, doctora Torres, a Imagina. Usted se ha ganado una convocatoria para un campamento. Cuéntenos los detalles de este campamento. A ver, el campamento científico es una idea de orientar a chicos que les guste la ciencia de escuela de premedia y media, sobre todo del área de ciencia, en el que se va a desarrollar en una semana diferentes aspectos de cómo se descubre la cura a cualquier enfermedad. Realmente cómo llega un medicamento al individuo, todos los pasos previos. Ya que Panamá es un país lleno de biodiversidad, de muchas moléculas, y de hecho muchos de nuestros medicamentos son de origen natural, que se le ha sacado entonces las moléculas para poder tener un efecto en el paciente. Entonces, claro, desde pequeños o desde muy jóvenes que tengan esa curiosidad, sobre todo en el mundo de la medicina, pues nosotros vamos a tener este taller, campamento científico, porque realmente los chicos que pretendemos que sean de todo el país, o una convocatoria no muy masiva, porque son grupos selectos, sobre todo de chicos que estén interesados en esto. Y se van a hacer experimentos para que ellos vean los tratamientos, el uso de animales de laboratorio, claro, todo con bioética y la ética ligada al trabajo experimental. Pero que ellos vivan esa experiencia en pequeño de lo que se puede hacer en grande en laboratorios de producción internacional y de investigación. Esto es una tremenda oportunidad. ¿A quiénes está dirigido exactamente el campamento? ¿En qué edades? ¿Y cuándo se va a realizar? Bien. La convocatoria pide que sean chicos de premedia a media, es decir, desde los 14 años hasta los 17, que cubrirían más o menos el noveno grado hasta el decimosegundo del área de ciencias. ¿Cuándo se va a hacer? Se piensa hacer en el periodo estival, es decir, en enero, que ellos están de vacaciones, pero ahora mismo la selección sería previamente, ya estamos próximos a empezar las llamadas a las grandes escuelas en varias partes del país, porque queremos que sea lo más democrático posible para toda la región. ¿Esta información va a estar en la página web de la Universidad de Panamá? Sí, queremos por todos los medios tener la difusión en la página web de la Universidad de Panamá. Ya ahora mismo con la nueva administración vamos a tener periodistas encargados en cada facultad, porque esto es de la Facultad de Medicina, el Departamento de Farmacología, el grupo de todos los facilitadores y docentes que trabajamos allí. Y también pues con ustedes, con Imagina, que siempre ha sido nuestro apoyo, el periódico, la radio, otras fuentes, de que sea lo más divulgado posible, porque es una bonita oportunidad, es la primera vez que se va a hacer este tipo de campamento, sobre todo en jóvenes, y realmente fuimos ganadores porque la idea caló, gustó mucho a los evaluadores. Definitivamente es una oportunidad para todos los jóvenes que tienen curiosidad, que quisieran experimentar para ver si esta es la vocación que tienen, la carrera que desean seguir en estas áreas de farmacología. Interesantísimo, doctora. Es que no solo es farmacología, sino es la ciencia aplicada. Hay parte de biología, de física, de matemática, pero también se pretende en este tipo de evento o de este tipo de campamento otras capacidades blandas o también inteligencia emocional, su capacidad social, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, resolver un problema, dar ideas, la colaboración. Todas estas cosas que refuerzan un individuo de manera integral, no solo dirigido a ciencia. O sea, lo lindo de esta experiencia del campamento es ver al individuo completamente, pero también con ese gen científico que ellos cargan, pero que no está alejado de ser un ser humano que está en la sociedad y que está impulsado por primera vez por vocación, porque quieres solucionar un problema, y después todo lo que las personas que trabajan a tu alrededor, porque así es la comunidad científica. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, cuando se acerque la fecha, cuando abran la convocatoria, venga Imagina para que nos cuente todos los detalles, para invitar a todos esos muchachos panameños que quieren seguir estas áreas científicas. Muchas gracias. Muchas gracias.